Iniciamos con la policía, que informó la tarde de este lunes coordina acciones junto a otras instituciones para buscar la manera de retirar de las calles a los indigentes para evitar que los ciudadanos sean agredidos, como es el caso de un conductor que murió la madrugada del domingo, a los indigentes y también a los enajenados mentales. Así es, Nairo, y luego que una persona con aparente trastornos mentales lanzara un peñón desde el puente peatonal de la avenida 27 de febrero, próximo a la Ortega y Gasset. Nuestro compañero Vladimir Núñez se encuentra en vivo en los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se produjo dicha tragedia. Adelante, Vladimir. Buenas noches, Nairobi, Gabriela. El reforzamiento de la vigilancia policial en los pasos a desnivel en la ciudad de Santo Domingo es la respuesta inmediata que han ofrecido las autoridades, que se mantienen investigando para frenar la violencia que pudiera ejercerse contra los ciudadanos de parte de las personas que presentan trastornos mentales. Así lo acaba de informar el vocero del Cuerpo del Orden, coronel Diego Pesqueira, quien señaló que avanzan en las investigaciones para ubicar a la persona que lanzó el objeto desde el puente peatonal de la 27 de febrero, matando al joven conductor Joel Rafael Espino, cuyos familiares exigen justicia, además de que se tomen medidas para evitar que ataques similares se produzcan con otros conductores. El joven de 29 años murió en momentos en que se desplazaba en la avenida 27 de febrero por las inmediaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, rumbo a su vivienda en el sector de Herrera, luego de compartir con amigos, de acuerdo a la madre de la víctima. Al menos una decena de personas están siendo investigadas para esclarecer el lamentable caso. Escuchemos. Un niño, caramba, que era tan bueno. Solo pido justicia, justicia que se haga, solo pido esto. Cuando yo desperté a las 4 de la mañana, que no veo el vehículo, le pregunto a mi esposo, yo, él no ha llegado, me dice, no, él no ha llegado. Ahí yo empecé a llamarlo por el celular, por la flota, le puso mensaje, nada. Lo que sí, yo lo que quiero es ver cómo se agiliza este proceso de INACI, que está muy, muy descontrolado. Yo estoy desde ayer en la mañana aquí, todavía no he visto el cuerpo, no lo han entregado todavía. Y eso, no se siente impotente con eso aquí. En el día de hoy hemos realizado un recorrido desde la Cámara de Cuentas hasta la Tiradentes, visitando unos cuantos negocios que están provistos de cámaras de videovigilancia. El objetivo principal es poder obtener una imagen del rostro de esta persona que pues cometió este hecho. Hasta el momento estamos a la espera de que sean reproducidas estas imágenes para poder compararla con las personas que tenemos detenidas para fines de investigación. Los restos de Joel Rafael Espino serán sepultados este martes a partir de las 10 de la mañana en el cementerio Jardín Memorial. Es la información que tenemos. Gabriela, retorno contigo al estudio.